Primero aquí podemos encontrar las glándulas mamarias sanas. Se encuentra aquí la parte exterior, que no se encuentra ninguna anomalía, y la parte interior. Podemos ver el tejido muscular, el tejido graso, las células mamarias, el pezón, etc. Aquí se puede apreciar que no va a haber ninguna alteración y este es su estado sano. Por otro lado, podemos encontrar cuáles son los diferentes síntomas del posible cáncer de mama, en los que se encuentra el bulto en el pezón, que se puede apreciar aquí, la inversión del pezón, que es cuando se hunde el pezón dentro, tenemos grietas y erupciones, cuando en la parte exterior ahí de la capa se encuentran erupciones o grietas en la parte del pezón, venas crecientes que se resalten en la piel del pezón, pezón con úlceras que se puede apreciar aquí, un dolor constante o permanente que se puede sentir, hundimiento dentro de la capa externa del pezón, también podemos ver piel anaranjada o manchas, erupción o enrojecimiento del pezón que produce irritación, otros más síntomas, y secreción, que este normalmente es de un color rojizo o marrón. En el módulo tenemos básicamente el trato del buen comer, para donde básicamente nosotros exponemos aquí la alimentación adecuada que debe tener una persona para prevenir y sobre todo cuando ya tiene el cáncer de la mama para tratarlo. Aquí podemos ver que debe de comer muchas frutas y verduras, que es básicamente lo más rico, pues, básicamente en todo lo que tenga que ver con vitaminas. Tenemos pocos pero suficientes alimentos de leguminosas y origen animal. Es lo más adecuado de comer de origen animal, tipo carnes, pescado y todo eso, es más o menos como el tamaño de un puño, más o menos esto. Y tenemos aquí en suficientes los cereales, que básicamente son harinas, panes, maíces, trigo, etc. Y aquí tenemos un mandil de autoexploración, que es donde básicamente nosotros vamos a mostrarles la técnica de autoexploración en las personas con cáncer de mama. Cabe aclarar que no solo las mujeres pueden tener cáncer de mama, sino que también los hombres y mujeres. Obviamente los hombres en menor medida, pero pues igual puede ser incluso más dañino o más peligroso que una mujer. Entonces vamos a explicarlo. Las mamas, aquí las tenemos. Básicamente lo primero que debes hacer es en un espejo, debe de analizarse. O sea, uno debe pararse frente a un espejo y debe analizarse con cuidado. Más o menos ver si una está más caída que la otra. Normalmente una va a estar más caída que la otra, pero no de una manera exagerada, sino que ya es normal que esté asimétrico, pero no de una manera así súper exagerada. Entonces es lo primero que se va a ver. Luego, al momento de analizarse que no esté decolorado o que esté asimétrico, va a proceder a ponerse una mano detrás de la nuca, así, y va a proceder con la mano, en este caso izquierda, a tocar su mama derecha. Va a tocarse desde la axila, se va a empezar a sentir, no con mucha presión, que sea con suficiente, donde va a buscar sentirse que no tenga ningún bulto o alguna protuberancia que sea muy grande. Entonces, desde la parte superior de la mama, o desde las 12, ya que normalmente se usa el sistema del reloj o las manecillas del reloj para analizarla, va a empezar a palpar con cuidado y se va a empezar a palpar recorriendo hacia la derecha o hacia el estrés, siguiendo el sistema de las manecillas del reloj, así hasta las 6, a las 9 y a las 12 nuevamente. Luego se puede sentir el pezón, se puede sentir un pequeño pellizco, donde esto nos puede ayudar a saber si nos sale algún líquido extraño o algún líquido de dudosa procedencia, ya que pues, es normal que salga alguna lactancia, en dado caso de mujeres, pero en hombres también puede salir a algún líquido extraño que no debe salir. Y este mismo proceso se hace igual con la mama izquierda, donde igual se hace igual así, y con la mano, bueno, así, y con la mano derecha, igual se siente aquí. Ya, sería todo. Igual, muchas gracias por su atención. Mano contraria, lo que para comenzar a tocar desde la axila. Y acá también.